Aquí hay Bladers, soy yo, Lego el Blader. Y les traigo un video exclusivo de los nuevos Beyblade Metal Fury de Hasbro. Todo el mundo estaba muy decepcionado porque Hasbro no había sacado el Fortnite. Todo el mundo esperaba entrar a una tienda acá en América y encontrarse con un Big Bad Pegasus, con una Final Dragon, o una Final Survivor, el Drago Destructor. Pero sacaron estos que vemos aquí. Pero ahora Hasbro no ha entusiasmado con estos Beyblades que sacó. Ahora le daremos exclusiva. El primero que sacaron, no, este no es exactamente de 4D, este es un Fang Leon de modificación. Es como si fuera un Sonic Version o algo así. Veamos. Aquí están los Hyper Blades. Así es, ya no se llamarán 4D para Hasbro, serán Hyper Blades, Hyper Blades. Y cambia totalmente su caja. Ahora es más pequeña, viene el lanzador, se nota, ¿no?, fácilmente, y el Bey ya viene armado. Son como los Bey Legends, que vienen sin lanzador, de los Metal Master. Pero ahora notoriamente no sabemos si Hasbro exactamente lo va a dejar de este color o los cambiará a sus colores originales. Todo esto apenas son exclusivas de ToyWiz.com, pero solo no tiene estas muestras. Tienen a Phantom Orion con a Beating Drive, a Omega Dragonis con su color original del Wheel Metal, Metal Wheel no, sino el Clear Wheel. Y el primer pack, como ya saben, cada serie Hasbro le saca un paquete. Como el primero fue un estadio rojo, no sé cómo se llama exactamente, vino un Pegasus rojo y un El Drago dorado. En Metal Master fue un Galaxy Pegasus rojo también y un El Drago dorado, que ese me gustó mucho, quiero conseguirlo. Pero ahora sacaron el Hyper Strike Battle Set, que es casi lo mismo, pero con el nuevo estadio Metal Fury. Aquí tenemos a Craig Cygnus, Z45 White Defense. Tenemos aquí, que no es 4D, es a Fusion Hades. Le cambiaron el nombre a Fire Fuses Dark Hand. Nombre muy, pero muy largo. Y las partes son 145 DS. No se sabe si le sacarán un 4D con Rubber. Y el favorito de todo, Cosmic Pegasus Final Drive de ataque. Y Diablo Nemesis Extreme Drive. Y aquí vemos el pack. Un pequeño zoom zoom. Se decolora mucho la imagen. Veamos. Sí, no tiene buena definición. Pero limpo. Ah, y Flash Sagitario, que también saldrá como sus primeros Base 4D. Solo estas exclusivas tenemos. En mi opinión, los veo muy bien. Yo simplemente quiero el 4D, no, por ejemplo, el Pegasus. Si lo sacan del color rojo, el original, la versión japonesa, perfecto, está bien, me gustaría. Me gusta mucho más que verlo este color, pero complaciendo que tenga un Bay 4D, no me importa el color que tenga, después que sea 4D y sea de Hasbro, de buena marca, o sea, Hasbro Takara, esto lo quiero. Bueno, Bladers, esto ha sido toda la exclusiva. Hasta el próximo video. Hasta la próxima, Beybladers. Recuerden darle me gusta, comentar y compartir este video con sus amigos de Facebook y Twitter.